país también existen cosas que de verdad nos llenan de emoción. Y es que este año es la primera vez que se celebra el Día de la Niña. Esto por iniciativa de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Y Guatemala no es la excepción para unirse a esta celebración. Por primera vez, numerosos países del mundo celebrarán el Día de las Niñas, instituido por las Naciones Unidas, para reconocer que este sector poblacional está expuesto a la discriminación y la violencia. El objetivo es despertar la conciencia y el interés hacia este sector. A través de esta celebración, planea establecer y monitorar los avances y cumplimientos de los derechos de las niñas en los 193 países que la integran. Uno de los informes publicados por la ONU previo a instituir el Día Internacional de la Niña evidencia que hay problemas que afectan alrededor de 32 millones de niñas de la misma forma. La educación es limitada y muchas son forzadas al matrimonio cuando aún son muy jóvenes, refiriéndose a que por lo menos una de cada tres jóvenes de entre 23 y 24 años fue obligada a casarse cuando aún era niña. Guatemala se une a esta celebración, evidenciando los problemas que afectan a las menores y la amarga realidad que viven a causa de las costumbres y tradiciones, pero sobre todo, denunciar la falta de programas y leyes que protegen a las niñas. En este país mueren más niñas indígenas que ladinas, sobre todo las que viven en el área rural. Además, se menciona que cerca del 90% entre los 7 y los 12 años son trabajadoras no remuneradas. Muchas veces también trabajan como domésticas a cambio de un bajo salario y son vulnerables a la explotación sexual y a la trata de personas. En total, este año se han reportado 1.101 casos de niñas menores de 14, violadas y embarazadas. Los departamentos más afectados por este flagelo son Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché.